Torta. Pasito, pasito. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. No se imaginan lo que ha pasado. Pues como vieron al principio del video, fuimos a una finca de unos amigos de mi esposo. Él fue a que le prestaran una guadañadora y de paso le vendieron otra de segunda. Y le compramos ahí a los señores una gallina. Veníamos bien contentos con la gallina, todo. Llegamos aquí, la puse con mis gallinas un rato y la solté. O sea, la solté a todas. Abrí el portón y ellas se quedaron ahí. Fue cuando grabé que se pusieron como a pelear y eso. Y en esos fui y le cambié el agua a la gallina fina, la que está empollando huevitos. Y le eché comida y eso. Y cuando fui otra vez al gallinero, o sea, yo estaba ahí mismo, me di cuenta que no la veía. Y la busqué y la busqué y no la encuentro. Ya he dado como 5 vueltas por todo lado, por el monte, por todo lado. No sé a dónde diablo se fue. Y se me hace súper extraño porque yo estaba ahí mismo. Y las gallinas no son tan rápidas. O sea, yo creo que ella cogió como para el monte, para aquí. Pero como es en bajada, no se ve muy bien. Pero miro y miro y repaso y repaso y no la veo, no la encuentro. Yo estaba, o sea, yo lo que iba a hacer era encerrarla donde tenía la gallina crespa. Pero mi esposo me dijo, no, pues suéltela, que ¿para dónde se va a ir? ¿Qué si está ahí? O sea, no pensamos que se fuera a ir. Pero es súper extraño, o sea, nunca me había pasado eso. O sea, yo me imagino que ya está en el monte aquí mismo, pero no la veo, no la veo, no sé qué se hizo. Voy a seguir buscando. Miren amigos, por aquí he estado mirando, allá arriba, donde se ve ese muro, ahí es digamos que el gallinero y los marranos. Entonces yo creo, supongo que ella bajó por ese monte, pero como es bien difícil mirar, yo miro desde arriba y bajé por el camino para mirar digamos que por los lados, porque pues tampoco me puedo meter por allá, pero no se ve. Ya llevo media hora buscándola y no veo, no la oigo. No digo que camine, no veo ni siquiera una sombra, nada. Ay, está súper raro. No, ya le había puesto hasta nombre. Pero yo me imagino que ya está por ahí. Pero está súper extraño porque no se ve. O sea, tan rápido no se va a ir por ahí. Ya veo más cerca al gallinero. He estado mirando. Ah, mi gallina fugitiva. La hubiera dejado encerrada. Yo la pensaba encerrar apenas llegara y dejarla unos 2 días ahí mientras se familiarizaba, pero mi esposo dijo, no, pues suéltela ahí con las demás, ¿qué va a pasar? Y pues sí la solté ahí dentro del gallinero, pero al rato volví y les abrí para que salieran todas. Y fue cuando se me perdió de vista, oh Dios. Y ella pues es negra, es fácil de ver, pero ni tan fácil porque no la veo ni la oigo ni nada.
Miren, ya llegué aquí al gallinero por la parte de abajo y no la encontré. Tengo una idea y es soltar ahorita mis gallinas para que ellas vayan y anden y muy posiblemente pues la terminen llamando hacia acá, porque los pollos sí ya saben irse allá al monte, pero pues ellos vuelven, ellos regresan. Miren, es que allá abajo hay mucho monte y puede que esté allá bien abajo y pues simplemente yo no tengo manera de mirarla. También he mirado los árboles y subió, pero es que es imposible, o sea, una gallina no llega tan lejos. Y si, digamos que si hubiera ido al monte, yo la vería, aunque sea a lo lejos, pero ni siquiera la veo. No, qué extraño. Voy a soltar a mis gallinas para que anden y de pronto si la encuentran, tal vez ella se venga con ellas. Y si no, pues ni modo, me daré por vencida. Pero es que es súper raro, súper fuera de lo común. Vamos a dejarlas andar el resto de la tarde, a ver si vuelve. Por aquí me senté un rato a descansar. La verdad es que me agoté mucho buscándola. Como les digo, di como unas, no sé, unas 10 vueltas abajo, arriba, otra vez abajo, arriba, a ver si estaba, pero no. Ya le había puesto nombre, porque hoy es domingo de Pascua. Le había puesto Pascualita. Entonces vamos a ver si aparece Pascualita de nuevo o no. Incluso he mirado, pero es que es imposible. O sea, yo, cuando una gallina sale a correr, ella hace ruidos, o cuando vuela, o cuando... Si hubiera corrido, o sea, la vería, a simple vista la vería de lejos, aunque sea. Pero es como si se la hubiera tragado la tierra. Ahorita voy a soltar mis gallinas para que ellas salgan, anden todo el resto de la tarde. Y tal vez si se la encuentran por ahí, de pronto ella se venga con ellos. No lo sé. Vi de lejos a mi gallinita, esta creo que es Neblina, ¿sí? Sí, la vi de lejos y pensé por un segundo que era ella, pero no, la otra es más gordita. Y además tiene el pecho rojo, esta no tiene el pecho rojo. Esta es Neblina. Niña, vaya a buscar a Pascualita. Yo creo que ella de pronto está poniendo el huevo por allá en el monte. Esa que viene ahí es Galaxia. Ah, no, esta es Nova. ¿O Galaxia? No, Nova. Esas dos me confundo. Creo que es Nova, sí. Galaxia es la que tiene la cresta bien, bien caída. ¡No! Bueno, yo pienso que ella está poniendo el huevito por ahí en el monte. Por eso no se ve ni se escucha. Esa es mi esperanza. Pero quién sabe, amigos. Miren, chicos, es que es un poco difícil porque miren todo ese monte. Ver a través de él es más fácil. Y aquí, miren, se alcanza a ver, está Madame, que es la negrita. Y al lado creo que esa es Patty. Pero no se ve nada más. Miren la bella Cristal acompañándome. Ya no tiene nada, nada en su ojito. Nada de nubes ni nada. Tiene los ojos bien sanitos. Ay, ese perro. Miren la hermosa Yellow con negrita. Dándose un baño. Me da la impresión de que le ha crecido mucho el copete a Yellow. Antes era un micro copete y ya se le ve como más formita, ¿no? Miren qué hermosa es. Las gallinas con copete se ven tan elegantes. Miren la que bella.
Bueno, amigos, ya atendí a mis cerditos, ya acabé las tareas del día. Aquí ando regando el jardín, aunque hoy como solté las gallinas todo el día, me acabaron el poco jardín que tengo, miren. No se ve ni una mata, pero ahí están, ahí ya retoñan. Yo por eso normalmente no las dejo tanto tiempo sueltas, sino un poquito, ahí dos horas, vuelvo y las encierro, vuelvo y las suelto, porque si las dejo todo el día, pues no, me acaban en el jardín. Pero hoy como fue un día diferente, pues les cuento que ya van a ser como las 5 de la tarde y todavía no aparece mi gallinita. ¿Dónde está mi gallina? Ya estoy como la llorona de la gallina. Tengo una teoría. O sea, no sé, me da la impresión de que de pronto, porque, o sea, según el comportamiento de la gallina, las gallinas no son de irse, o sea, ni siquiera un perro. A mí me han regalado perros adultos y ni siquiera ellos hacen por irse apenas uno los trae, o sea, ellos se quedan por ahí o así. Y el comportamiento de una gallina pues tampoco es de irse. O sea, la finca donde la compramos es súper lejos, o sea, ni pensar de que se quiso devolver. Además de que aquí hay mucho donde andar, ella pudiera estar por ahí a lo lejos, pero cerca, o sea, a la vista, pero no está a la vista. Y como ya me asomé tantas veces a buscarla, a mirarla, y no aparece, pues yo creo que está... Espérenme. Ya, ahora sí, ya volví. Pues sí, yo me pongo a pensar, y yo creo que es que esa gallina estaba clueca, porque miren, les cuento, cuando fuimos allá, la señora pues... en esa granja fue donde compré la gallina chiqui, la que era paticortica, era como una gallina miniatura de patas corticas. En esa misma granja la compré. Y hoy le comenté que me vendiera otra gallinita, que ojalá fuera clueca, o sea, sí, que se encluecara seguido, porque pues, las mías ninguna se enclueca, Bueno, aquí en el campo le dicen enculecarse. Y... solo tengo la gallina fina y las demás no se enculecan. Entonces me dijo, ay, yo lo que tengo, dijo, más bien las mías se enculecan demasiado. Y yo le dije, ay, véndame una. Y me dijo, ay, yo tengo una gallina que está echada, se la voy a vender. Yo le dije, ay, bueno, entonces fue por allá. Tiene como, si vieron en el clip, hay como dos casitas. Entró a una y dio vuelta y dijo, ay, no, por aquí no está, se paró, no sé. Y bueno, dio vuelta y dijo, no la encuentro. Dijo, seguro se paró. Entonces dije, bueno, yo me subí al carro y al ratico, porque ya nos íbamos, al ratico mi esposo llegó con una gallina, pero él no se fijó, o sea, la señora le pasó la gallina, no sabemos si la gallina estaba clueca, mi esposo dice que ella estaba por ahí y la señora la agarró, pero entonces no sé si era la que la señora la estaba buscando, justo esa que me dijo que estaba clueca, o un al azar, porque tenía muchas sueltas. Entonces esa es la duda. Por el comportamiento que me doy cuenta, o sea, si ella no está por ahí, tengo la teoría y la esperanza de que ella está por ahí echada, porque está clueca, cuando están cluecas se desaparecen, se echan por ahí, y como esto es tan grande, o sea, tengo que ponerme a buscar en cada rincón, no sé, está bien difícil la cosa, no creo que se haya ido, los perros tampoco digamos, no se la comieron, porque, o sea, no, ellos no hacen eso. O sea, los míos no son perreros, los que tengo ahorita. En el pasado sí tuve perros polleros, pero estos de ahorita no, para nada. O sea, han visto, mis gallinas las puedo dejar, o sea, ahí las dejé hoy todo el día con ellos, no pasa nada. No creo que se haya ido por irse, salir corriendo, no tiene sentido, las gallinas no son así. Entonces digo yo, tengo la esperanza de que ella está por ahí en algún rincón, no sé dónde. Pero me voy a poner a buscar hasta debajo de las piedras, a ver dónde la encuentro, porque tengo esa corazonada. Pero si la llego a encontrar hoy, les pondré un clip aquí en este video. Si no, mañana grabaré otro, porque siento que hoy hablé de lo mismo, o sea, no hice más. Pero es la verdad, o sea, hoy me la he pasado esperando a ver si la gallina aparece, mirando, buscando por ahí, y nada. Entonces, pues sí, amigos. Mañana será otro día y si acaso les cuento qué pasó. También les tengo que hablar sobre la gallina fina, pero no me ha quedado ni tiempo. Bueno, en otro video será hablarles sobre
las otras cosas de mi granja, como la gallina fina, los cultivos, en fin. Espero les haya gustado este video, es un poco raro. Quedamos pendientes de lo que va a pasar con mi gallina Pascualita, que me encariñé con ella muy rápidamente y obviamente no pienso quedarme así, tengo que buscarla. O sea, tiene que estar, tiene que aparecer, no sé dónde, pero tiene que estar por ahí. Incluso he mirado los árboles, pero por ahí no está. Pero yo creo que está por ahí en algún, como aquí hay carros viejos guardados, pues de pronto por ahí debajo de una silla, por allá, no sé. Voy a estar buscando ahorita que hay luz, a ver qué pasa. Entonces nada, amigos, nos vemos en la próxima y deseenme mucha suerte, por favor, de poder encontrar a mi Pascualita.